La asociación surge en el año 2001, es iniciativa de cuatro familias que tenemos hijos pequeños en aquel entonces con parálisis cerebral y que pues hemos como que hecho todo lo que en nuestro país es accesible para rehabilitarlos y para escolarizarlos, y llegamos a conocer este modelo, que es un modelo holístico que integra como que todas las expectativas que tendría cualquier familia, porque su fundamento es que la parálisis cerebral es una condición de vida, no, por supuesto no es curable, pero la discapacidad se genera con la interacción con el entorno. Entonces, lo que hace la educación conducida es enseñarle a los chicos a ser funcionales y ser independientes con todo y su discapacidad, y enseñarnos a las familias y a la escuela, a los elementos que rodean a estos chicos, cómo incluirlos, cómo integrarlos para que sean activos, para que decidan sobre su propia vida. Lo que es muy fácil y muy común es pues tener una visión de estas personas como que no pueden, o como que solamente pueden tener actitudes pasivas. Y en realidad esta actitud se la propicia el entorno, la propiciamos nosotros mismos. Si nosotros no somos conscientes del potencial que tienen, aunque les sea difícil moverse, pero pueden moverse, son inteligentes, tienen una voluntad, tienen un deseo. Entonces, para mí la educación conducida es esa magia que le habla al deseo de la persona, y eso no lo habíamos encontrado en todos los modelos de rehabilitación, que generalmente son además muy medicalizados. Entonces, este modelo nos gustó mucho a estas familias en esos años, y pudimos formarnos como asociación civil y traer un conductor húngaro, y así empezamos. Necesitamos una persona por cada 3 o 4 niños que estén en el salón. Eso es lo que necesita la educación conducida, es un trabajo en equipo. Entonces, pues en la medida en que hemos ido creciendo, hemos ido incorporando más maestros. Generalmente tenemos egresados de ciencias de la educación, de comunicación humana, de aquí de la UAM, de una carrera que se llama Desarrollo Diferencial, del CEULAM. Entonces, hoy contamos con 9 maestros, tenemos 2 jefes de grupo, que son estos maestros, digamos, mucho más capacitados en la educación conducida, que han tenido más capacitaciones, pues, y una serie de maestros que están aprendiendo con ellos. Pero con nosotros se ha distinguido, pues, por el lugar donde estamos, las posibilidades que tenemos. Hemos incorporado la natación como algo que pues cada vez que se puede lo hacemos, sobre todo cuando el albergue está caliente, que no es en todo el año. Tenemos un huerto escolar orgánico que está en la parte de atrás y donde estamos desarrollando todo ese proyecto. Huerto orgánico. Lo que en esta ocasión sembramos es melón, que es el que tenemos acá, y aquel que está ya más grande es calabaza. Y pues es un proyecto que lo estamos trabajando toda la escuela, toda la comunidad. Todo lo que se siembra aquí se consume en el desayuno y se comparte con las familias. Comenzamos este proyecto hace un año, nos vinieron a capacitar, las familias lo comenzaron a emprender, pero en el mes de marzo nuestros alumnos en la Feria de la Ciencia que organiza la SEP presentaron este proyecto. Entonces, de ahí los alumnos también ya están motivados a seguir sembrando, y pues sembramos cosas que les llame la atención, y todo pues lo relacionamos con nuestras materias que tenemos diario, y pues que se vayan acercando un poco más a lo sustentable en lo que es nuestro huerto orgánico. Tenemos sistema de riego por goteo, ahorita pues con las lluvias aprovechamos las lluvias. Ahorita tenemos calabaza y melón, pero hemos cosechado rábano,
lechugas, acelgas, jitomates, chiles, cilantro. Y pues yo creo que también por inclinaciones de algunos de nosotros hemos desarrollado talleres artísticos desde el inicio. Entonces hoy tenemos un taller de teatro con una pequeña compañía que se llama El Tren en Duerme Vela. Tenemos un taller de poesía con Ekiwa Adler, que es egresado de esta institución, fue fundador de ella y él da clases de poesía y de literatura aquí. Y tenemos un taller de pintura con un maestro extraordinario que es Huáscar Taborga. Y bueno, hemos hecho exposiciones en el Centro Morelense de las Artes, tenemos una retrospectiva importante. Entonces esta línea nos interesa mucho promoverla desde los chiquitos, pero sobre todo porque en la adolescencia y la juventud pensamos que es un campo donde estos jóvenes, cualquier joven, pero estos jóvenes también pueden y deben expresar sus sentimientos, ejercer la comunicación que deben de desarrollar con el mundo, con la sociedad, ¿no? Es como un bálsamo de aprendizaje. El cuchillo es como un bálsamo de aprendizaje. Para aprender a comer yo solo. Para aprender a comer yo solo. Para no depender de nadie más. Para no. ¿Qué? Depender de nadie más. Para no depender de nadie más. Que de mí mismo. El cuchillo es una carne asada. Que como con alegría porque yo la corté sin lastimarme. Y no me importa que me sangren las manos. Y mis papás se sienten orgullosos de mí. Con el cuchillo corto la carne asada. Imagino que la invito a un café. Con galletas. Y que ella me corresponde con un beso y un abrazo. Yo quisiera darle este cuchillo. En forma de rosa. Una rosa pilosa y bonita a la vez. Ella me agradece con un abrazo. Este es un hombre muy original, hay hombres que dan rosas y este regala cuchillos. ¡Cuchillos! ¡Bien! Mira, empezamos a ordenar los colores aquí en mesa y hacemos unos gritos de guerra, hacemos el ¡Haya! Entre todos, ¿no? Y entonces varias veces hasta que conectamos con lo emocional y ahí empezamos a pintar. Les reparto sus hojas, fondo y vámonos, ¿no? ¡Fuerte! ¡Una, dos! ¡Ay! ¡No se escucha! ¡Más fuerte! ¡Una, dos! ¡Ay! ¡A ustedes! ¡Una, dos! ¡Ay! Se escuchan los niños. Muy bien, empezamos. Vamos a necesitar fondear. ¿Sí? ¿Qué color quieres de fondo? Vean, primero ponemos un color de fondo muy delgadito y los niños encima hacen sus brazos. Van a trabajar dos y después ustedes van a entrar si quieren pintar. A veces con espátula, con pincel grueso, con pincel delgado. Y evidentemente todas las maestras ayudan en la incorporación vertical del niño, un poco a dirigir sus manos, porque a veces no pueden, no tienen. Entonces yo aprovecho eso para que no busquen significantes, sino cosas más internas. Cuando tú ves uno de esos trabajos, no tienes que pensar, tienes que sentir. Generalmente fondeamos, hacemos un fondo de color muy claro
y inmediatamente hacen el gestualismo. El gestualismo viene de Oriente. Los chinos aprendieron que hay que ganarle al pensamiento para pintar, porque si no el juicio se interpone. Y la única manera es la velocidad del trazo. Entonces, yo los fui educando a estos niños para que aprendan a ejecutar sus trazos libre, espontáneamente. No están pensando en absolutamente nada cuando toman el pincel y están apoyando el color en el papel. Están en ese presente, tan sumergidos, tan comprometidos en ese presente sensible, que es alucinante. Es muy bello trabajar con estos pequeñitos. Inmediatamente que yo veo que está más o menos concluido, le quito el trabajo y le pongo uno nuevo, una hoja nueva. Sí, señor, vamos. Terminó. Listo. Gracias. Ya. Es un lenguaje, es una actividad que deberían tener todos estos pequeños, porque su sensibilidad para el color es extraordinaria. No la tiene cualquier niño normal, solo la tienen ellos, por su discapacidad, por sus dolores, por su relación con la vida, con su ecosistema, con lo social, con el medio. Necesitan lenguajes de expresión. Y lamentablemente el habla no es el lenguaje que mejor usa. Y entonces el acto de pintar, de usar el color, expresa mucho más internamente su dolor, su alegría, sus emotividades. Bueno, para escogerlos realmente el deseo de ellos por participar, nada más, no hay restricciones. Y los papeles de acuerdo a las distintas posibilidades expresivas, de expresión vocal, motriz, es lo que determina, digamos, qué papel les toque desarrollar en la obra de teatro. El teatro es un medio, el más inmediato, que permite a un individuo expresarse, decirse, hablar de sí, de su mundo, de sus miedos, de su ser. Cuando nací, me atravesaron una cánula muy rápido para que pudiera respirar y me destruyeron las cuerdas vocales. Además, estos textos los escribieron ellos. Entonces, es algo que surgió de muy profundo de su corazón, de su alma, y que los nombra en todos los sentidos, y nosotros lo que venimos es darle un sentido, un cauce escénico. Soy Adriana. A ver, di. Soy Adriana. Muy bien. Soy Adriana. Esta obra comenzamos a trabajarla el año pasado, pero este año iniciamos un nuevo proyecto de modificación de la puesta en escena, porque, por ejemplo, el grupo no es el mismo siempre. El grupo del año pasado era distinto de este. Por ejemplo, este año el grupo creció, porque para nosotros, más que pensar esto en un espectáculo de manera convencional, que de ninguna manera es la línea con la que trabajamos tanto el maestro José como yo, sino de una manera orgánica, es decir, lo más importante es el desarrollo humano de ellos, ¿no? Soy eso. Brenda, vengo del polvo. Vengo del polvo. Rodrigo, ¿para qué? Para que tú me oigas. Esta pregunta que es trascendental, por ejemplo,
que es, digamos, una de las expresiones tal vez más conocidas en el teatro, que es de Shakespeare a través de Hamlet, ¿no? Ser o no ser. En el caso de ellos es sumamente válido. Y en ese sentido aquí encuentran más de una respuesta a esa situación. Estoy seguro que no lo han leído y tienen que leerlo. Pero vamos a tratar de entenderlo. Tan pronto les digo, me pueden dictar o le pueden dictar una grabadora y yo escribo lo que quieran. Entonces yo simplemente pongo mucha presencia en que soy un oído para ellos, unas manos para ellos y la inspiración les brota a granel. Ahora, lo que sí puedo hacer es introducirlos a otros poemas que me inspiran, porque tienen varios ejemplos de muchos distintos poemas que de algún modo se relacionan con algunas de las cosas que están surgiendo a nivel espontáneo, pues pueden adentrarse más en el propio camino de la poesía, de la imagen, de la sonoridad, de la palabra. Lo supe de repente. Hay otro, y desde entonces duermo solo a medias y ya casi no como. No es posible vivir con este rostro que es el mío verdadero y que aún no conozco. Para que algo realmente se convierta en poesía, pues son bosquejos y bosquejos. Yo hago más de 60 o 70 bosquejos de un solo poema. A veces me tardo años escribiendo uno, entonces más que decir que es un producto final, es como que estamos todos en el rumbo de la poesía y adentrándonos cada vez más en ella. Maravillosa por la manera en cómo a los niños los educan, los ayudan a ser independientes. Y bueno, también en el área de educación son unas maestras que les ayudan a ellos a aprender la cuestión de materias, español. Entonces, maravilloso el trabajo. Y pues el trabajo que se hace en la escuela es muy interesante porque ayuda a los niños a integrarse a la sociedad y a valerse por sí mismos. Me gusta mucho porque les ayudan a trabajar en su imaginación, el poderse también, ¿cómo se llama?, comunicar más con la gente, ser más abiertos. Tuve una niñita que murió con síndrome de West, de un paro cardíaco a los 2 años. El síndrome de West es un poco más agresivo que la parálisis cerebral. Por los medicamentos no puede crecer, no puede tener un desarrollo normal y murió a los 2 años. Y desde entonces un vacío y un dolor no podía llenarlo hasta que empecé a trabajar con estos pequeños. Son como el reemplazo de mi hija, es como una continuación de la educación que no le pude dar a mi hija. Pero yo sé que algún día me comprenderás y disfrutaremos de una plática bajo un vino común.
hojas delgadas y pájaros negros alrededor. Cerca algún día me comprenderás, cerca algún día me comprenderás, cerca algún día me comprenderás. Le pregunto a un alumno, ¿qué sientes? Y me dice, me siento feliz. Y yo le digo, pues esa felicidad, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? Y me pueden decir, es como un sol. Pero ¿cómo es ese sol? Es blanco y es hirviente como mi voluntad. Entonces, a través de la curiosidad incesante, el poema y la imagen y la sonoridad van saliendo solitos de una manera muy espontánea. Hay muchachos que hablan perfectamente, hay otros que no tan bien, hay unos que se mueven en silla de ruedas, hay otro muchacho que es una sorpresa para él, para nosotros y para todo el mundo, cómo empieza a caminar solito, 5 metros. Pero antes del taller no los caminaba. Entonces, es maravilloso que es aquí también donde esas actitudes físicas que desarrollan a nivel terapéutico, sea el coraje y el amor y la fuerza que les da esta actividad lo que los impulse a ir más allá. Las terapias les mueven el cuerpo, el taller les mueve el corazón.